Hello, good evening, ever. Good evening, Carolina. Hello, good evening. Hello, good evening. How are you today? I'm good. Nice, nice. Hello, Carolina, Tatiana. How are you, miss? Hello, teacher. Good Hello. night. Good night. How are you, miss? Fine. Great. That's good. Hello, Will. How are you, Will? Hola. Who are you, mister? Hello, Adela. Hello, teacher. Good night. How hi, how are you? Good, teacher. Nice, nice, miss. Give me a second because I have a problem with this program. Hay un programa que se me ha quedado freeze aquí en la computer que no me deja. No me deja avanzar. Let me be. No sé si arriba queda. Okay, so let's start today's. Solo nosotros estamos ahorita. Yes, I don't know what happened. Ahorita les voy a mandar un mensaje, güey. Wait, aquí. Ahora sí, ya les envié ahí. ¿Quién habla? Ah. Okay. Hello, Stephanie. Hello, Floor. Hello, teacher. Hello, how are you, miss? Good evening, miss. Good evening, Floor. How are you, Floor? Están así como, hello, miss. Hello. What happened? Ya con sueño. Ay, no. What is that? No, se va empezando la flor de la noche. Don't worry, it's going to be fine, okay? We have a lot of things to do today. Super fun things to do, okay? So let's get started. Ay, no, se me quedó trabado el programa. Oh my goodness, pero okay, ojalá que no nos afecte. Okay, so let's go and let's get started with the class today. It is Curse, Remember English for Word Program, Basic Model 1. One more time. It is Tuesday, July 26, 2022. Vamos a continuar con nuestro curso. Ahora es Tuesday, right? July 26. My name, one more time, is Lizeth Rosmel Bravo Martinez. And we are going to continue with this, okay? Vamos a continuar con la... good night, Jasmine. Welcome. Good night, Veronica. Good evening, Whoopi. Good evening. No problem, Veronica. That's okay. Me avisa cuando llegas a casa y puedas participar. Okay, Veronica? Okay, so let's go and unit number 4. Siempre recuerden avísenme cuando puedan participar y cuando no, porque pues yo les estoy llamando, okay? And so let me know. Unit number 4, so we are going to continue with addresses and places. Ok, vamos a continuar con esa unidad número 4, que como les decía, vamos con las direcciones y lugares, ok. And today we are going to learn a little bit about that. El día de ahora vamos a practicar, vamos a aprender y a practicar un poco acerca de eso, the addresses and the places around it, right? So, let's go. So, the specific objectives, participant will be able to describe the locations of you and your other co-workers, ¿ok? Van a ser capaces de describir, aparte que ayer aprendimos las preposiciones, ¿se acuerdan? Ahorita las vamos a practicar en unos segundos. Y también ahora vamos a aprender locaciones o lugares, podríamos decir, que están alrededor, a la par o enfrente, ¿verdad? De esos lugares, ¿ok? And also today we're going to learn a little bit about these words that are there is and there are, plus a quantifier, ¿ok? Ahora vamos a aprender estas frases que son las frases de there is, que significan I o puedo
decir también como que hay un hotel, hay un restaurante. Entonces sería there is, there are. Y más otra palabrita por ahí que les voy a mostrar que son los cuantificadores sería en español. Okay, so we are going to talk about that. Let's start with this a little bit of practice. And what you're going to do here, it's that you are going to select or choose the correct answer, okay? So let's get started with the first one. Welcome, Wilbert Baires. Hello. Hello, teacher. How are you, mister? Good. Good. Are we good, Reina? Okay. That's great, mister. Okay, let's go and let's go with this activity that I have right here. What are you going to do? You're going to choose the correct answer, okay? So as you can see there, we have a thing. We have an animal here. Tenemos una imagen, bueno, un objeto por acá. Bueno, un animal, sorry for all the words. So let's go. Adela, can you tell me where is the ship? Where is this? Uh -huh. Where? Donde? Where is the ship? Está la par, I guess. ¿Cómo sería? Sería. Sería on. On. Are you sure? No. No. It's next to La Par. Wilbert Baires. Okay, let's do the next one. Don't worry, don't worry. We're going to review after, okay? Pero después vamos a empezar, okay, Adela? No te preocupes. Let's go, Wilbert Baires. Where is the cat? Uy, no se mira el cat. Entonces, where is it? Wilbert Baires, te escucho. Tell me, tell me. Buenas noches. Hello, Wilbert Beltran. Yes, Wilbert Baires, continue. Sorry. The cat is in or not? Okay, yeah. In box. Yes, amazing, mister. Very good. Good, good, good. Nice, nice. Let's go with Carolina Tatiana. Where is the owl? Tell me, Carolina Tatiana. Sería owl, ¿verdad? Ajá. Owl. Yay, amazing, Carolina Tatiana. Yes, very good. Let's go, Ever. Where's the rabbit? Hello, Metsi. Do you have any problems? Que yo acabo de ver el mensaje. Sí, tenía problemas con la conexión. Oh, I'm sorry, miss. Okay, but great that you're here. Genial que ya estás acá, okay? So, estamos con Mr. Ever. Where's the rabbit? The rabbit is in the cup. Is in the... Yes, very good. Vamos a ver, Flor Carolina. Where's the ball? Flor, where are you? Perdón. I'm waiting for you. Okay, where's the ball? Ball behind the box. Behind? How do you say that word? Yay! Good, good. Vamos a ver, next one. Jasmine, where's the elephant? Is the elephant, mm-hmm. Así es, perdón. The elephant is. Ah, the elephant is mm-hmm. Next to. No, yo creo que no es eso. Next to es aquí. No sé si me miras, pero es aquí, next to. Yo sí, estoy haciendo la mano. Under. Under es. No. Bueno, es que estoy perdida en la clase, la verdad. Oye, es true, miss, ya me acordé, usted no pudo asistir ayer, ¿verdad? Sería, no. Vaya, in es dentro, miss, ¿ok? On es
sobre, under es debajo, next to es. The elephant is on. Porque está sobre la pelota. Yes, very good, Jasmine. Thank you. Let's go, Luis. Hello, mister. Good evening. Good evening. How are you, mister? Great. Good. Where is the cow, mister? Oh my wow. Yeah, it's flying. Lástima que no está ahí en la preposición. I guess the cow is over the moon. Definitely, very good. Esto no lo hemos aprendido, pero over, sobre, o yeah, arriba, right? Thank you, mister. Very good job. Let's go, Miss. Great, mister. Metsy, where's the rabbit? Ay. Atrás. Lo siento, es que ando medio perdido. Oh, my goodness. Oh, yes, true, también tú. Yo te voy a decir, vaya, por ejemplo, in significa dentro, ¿ok? On, sobre. Yo creo que es behind. Behind. Pero dejen que les cuente el chamber, pues, porque en el on nos quedamos y no llegamos hasta el behind. It's true, es cierto. Vamos a ver, under es debajo, next to es a la par, over es sobre, o sea, arriba de algo, over, y behind es, puede ser behind o behind, ¿y qué significa detrás? Entonces, ¿cuál sería, Metsy? Behind, pues no andaba tan perdida. Yes, you're good. Thank you, Metsy. Amazing. Stephanie Yesenia, where's the man? Over. Ah, pero sería la oración. ¿Te acuerdas que estuvimos haciendo oraciones? The man is. The man is over. Over? Over what? No sé qué. Yeah, Miss Stephanie, good job. Thank you, Miss Veronica Lemus. Where's the bug? Where's the bug, Verónica? The bug es el insecto, ¿verdad? Entonces, ya les dije, ¿verdad? ¿Qué significaban? In es dentro, on es sobre, under, debajo, next to, a la par, over, sobre algo, y behind sería detrás. ¿Qué tú crees, Verónica? ¿No me has enviado un mensaje? Sí, no sé. Ay, alguien me está mandando un mensaje. Oh, no, Veronica, could you speak? Okay, so let's go, Wilber Baires. Ya te vi que has levantado la mano. Dime, Wilber Baires. Responder quería, teacher. Yeah, sure. Tell me the answer. Help me, please. About is under. Under? ¿Cómo se llamaba eso? ¿Te acuerdas? Ayer lo dijimos también, The bench o algo así. Banca de madera, ¿no? Bench. Very good, mister. Bench. Yes, under the bench. Wilber Beltrán, next one. Where is the mouse? Wilber Beltrán. What happened, mister? Let's go then. Will, where's the mouse? The mouse is next to. Next to what? ¿Cómo se llama eso? ¿Te acuerdas? Ayer lo dije. Era la caja, no una caja. ¿Qué es eso? Yes, it's a caja. Sí, the box. Yes. Yeah, next to the box. Yes, very good. Thank you. Now, volunteers to tell me with this one, next one. Voluntarios, please help me. The dog, it is
the him. It's, one more time. It's the him. It's behind. Behind. Okay. Okay, let's see. Behind. No problem. Es que les decía ayer que había dos maneras de pronunciarlo. Behind y behind. Okay, that's the other word that you can use. Thank you, Miss Mitzi. Very good job. Wilbur Bites, do you want to do another one? The horse is... Mm-hmm. Where is the horse? Dentro, mister. How do you say dentro? He's in the house. Yes, nice. Okay, let's go. Next volunteer to help me, please. Volunteers, oh my goodness. Where are you, volunteers? Voluntarios, uh-huh. So you can help me. Ah, thank you, Will and Ever. Will, primero. Will, okay. Primero. Ajá, porque tú fuiste primero. Tell me, where is the ball? The ball is under the cow. Yes, yes, very good. Amazing, mister. Thank you very much. Let's go, Ever. Where is the dog? The dog is under the table. Yes, very good. Thank you very much. Next volunteer. Hello, Angel. Volunteers. Giovanni, hello. Okay, let's go, Jasmine. Where's the balloon? The balloon is... On. The balloon is on. Oh, no, no, it's over, porque estaba sobre. Yeah, but es no. Sobre. Yeah, it's over. No, porque estaba sobre algo. Ajá, sobre algo. So it's over. Very good, okay. So far. So we only have a few mistakes, but overall, you were good, you guys. Solo tuvimos algunos errores, pero los demás, very good. And also the sentences, oh my goodness. Y también con las oraciones, very well done, everybody, okay? So let's go there. La number three era next to, ¿verdad? Porque era la par. I know some of you were in the class yesterday, así que el día de ayer pues tuvimos un poquito de inconvenientes con... Because of the rain, right? Por la lluvia. Entonces, no sabíamos la respuesta, pero now we know. Ahora sí ya sabemos. And, y acá este, bueno, solo subimos en esta, en over, que era de sobre algo, que se dice over. El día de el jueves, les voy a mostrar más prepositions, okay? So don't worry. Don't worry because we will learn some more. Esas, por ejemplo, las que estaban ahí. Hello, Angel. Welcome. Hello, Giovanni. Welcome. Alguien más está ingresando. I don't know who is it. And thank you for being here. Okay, right now, it's... alguien tiene problemas de conexión right now. Okay, so right now, I'm going to do the attendance section, okay? Vamos a hacer la sección de asistencia. So please say presente. So let's start. Adela Yamilet. No está ya. Adela tiene problemas de conexión, creo. Give me one second, please. Un segundo. Ángel Rodolfo. Presente. Brenda Verónica. Miss, voy de camino, pero aquí estoy. Thank you. Soy presente. Carolina Tatiana. Presente. Diana Elizabeth. Presente. Ever Antonio. Presente. Fátima Liliana. Fátima Liliana. I think she's on her way to... Wait a second. Let me out there. Flor Carolina. Presente. Jasmine Esmeralda. Presente. Karen Jasmine. Kenia Lisbeth. Lorena Idalia.
Wait a second, you guys. Un segundo. Luis Alonso. Presente. Metsi Sofía. Presente. Stephanie Elizabeth. Stephanie Yesenia. Presente. Wilber Eduardo. Presente. Wilber Beltrán. Presente. Wilfredo Eliseo. Presente. Giovanni Antonio. Presente, Miss. Thank you. What happened, Wilber Beltrán? Ya rato lo estaba llamando, Mister. ¿Qué me le pasó? Que no me contestaba. What happened? Okay, let's go and move on with the next activity, you guys. Hello. I am sorry. Okay, presente, dice Ilamin. Okay, Adela y Amilet. Tengo fallas con el Inter. I know. Presente, también. Teacher. No problem. Ay, Miss, lo siento. No sé si han enviado más mensajes. Okay, acá acabo de ver también que Stephanie y Fátima estaban teniendo problemas. I'm sorry, you guys. Lo siento ahí. Vamos a ver quién más, a quién han mandado. Hello, Miss. Hello, Karen. Welcome, Miss. Thank you. Acabo de llegar, por eso me acabo de conectar. Ok, presente tú. Dígame usted. También presente. Presente. Okay, yo Karen, también, Miss. Presente. Karen, este es Stephanie, ¿verdad, Miss? Stephanie Arias. Y quiero ver quién más acaba. Fátima me acaba de escribir ahí también. Presente, Miss. Oh my god, girls, I was waiting, but anyways, don't worry, you have it. At the end of the class, I will do it one more time, as you know. Don't worry. Let's move on. Vamos a continuar. Miss, yeah. Hello, le escucho medio entrecortado. Ay, really? Pero no sé si es un micrófono. Ah. But I don't know. Can you hear? What about the other ones? No sé los demás. Levante la mano. No, es la conexión de ella. La conexión de ella. Oh my goodness. That's bad. Really? Give me one second then. Let me see. But supposedly, give me one second. Let me see. I don't know what is happening. Hace un ratito tenía ese problema, pero ahorita se supone que it's good everything. ¿Ahorita me escuchan bien o no? Sí, todo suena perfectamente bien. Sí, a mí se escucha bien. ¿Ya? Perfecto. Ok. Sí, claro. Ok, great. Thank you. Creo que ya sé qué era, quizás porque me había quitado el micrófono, el otro micrófono que tengo acá. Creo que eso era, I think, I don't know. Hopefully, let me know if you don't listen to me very well. Me avisan si no escuchan bien, because I will explain, right? And you have to listen good. Me avisan, ok? Me escriben ahí, bueno, aquí me escriben en Zoom porque en WhatsApp, ay, se me olvida. Ok, so let's go. And so we are going with a little bit of practice right now. And as I told you at the beginning of the class, como les decía al inicio de la clase, today we are going to learn and practice a little bit about places around the workplace, okay? Vamos a aprender acerca y a mencionar, porque yo sé que tal vez ustedes ya se saben algunos places, okay? Around your workplace, okay? For example, we have hospital, another place that you know, that you have seen around your workplace, otro lugar que ustedes hayan visto alrededor de su trabajo. Por ejemplo, yo les dije a hospital. Church. A church, very good, Mister. Una iglesia, right? Vamos a hacer nuestra lista. Give me un segundo para poder mostrarles my whiteboard. Okay, so we have a church. Anything else? ¿Qué otro lugar es? A park, very good, un parque, muy bien. Yo dije hospital, anything else? ¿Y los demás? No, supermarket. I'm sorry. Supermarket, very good. Anything else? Hotel, very good. Cinema. I'm sorry? Cinema.
Cinema. Ajá. Anything else? Gas station. Gas station. Dollar City. Pero como le diríamos, vaya, el Dollar City, le vamos a decir convenience, ok. Convenience store. ¿Por qué se llama convenience store? Porque en ese lugar vamos a encontrar de todo. ¿Se han fijado que en Dollar City hay desde comida, encontramos objetos para el hogar, como de limpieza, hasta anything para los perritos, para celebrar cumpleaños? Entonces, a ese tipo de tienditas que tienen de todo, desde comida hasta lo que puedes utilizar en tu casa, le vamos a decir convenience store. That would be tiendas de conveniencia. O sea que en ese lugar podemos encontrar de todo lo que necesitan para toda la familia, ¿ok? And so, convenience store. Así se le llama a las tienditas y al Dollar City, basically. A los dólares también. Hay unas tiendas que se llaman Dollar Store. No sé si en Sasa, bueno, aquí así hay. No sé si por ahí hay. Que pues todo. En Quetzaltepec hay. Ajá, so, yeah. So, another one. Bank. Bank. Amazing. Anything else? Alcaldía, ¿cómo sería? Very good. So they are city walk, city hall. Sorry, city hall. City hall sería la alcaldía. Muy bien. Oh, no problem, Fátima. That's okay. Another one. Another school? One. That, I'm sorry. School. School. Amazing. Good. Anything else? Real station. I'm sorry. Drink station. Drink. Drink. Or you mean bar? Estación de tren, train station. Train station. No, no sé, vea, yo dije bar, puede ser, yo sé que puede ser. Yo pensé que chupadero quería decir. Estación de chupadero. Bebedero, pues. Boom, bar. It's a bar, you guys. A bar. Train station. Pero. Okay, so we have train station. Tenemos train station here in Salvador. Maybe we have a bus station. Suena de sal. ¿Dónde vive? ¿Ah? Ah, era donde vivía, mujer. Quizás vive en Huayúa, que está la train station. En Huayúa. No, en Sonsonate. En Sonsonate es que está la train station, ¿verdad? Si no me equivoco. ¿O a dónde es que está? Que yo me acuerdo que en una entrada de una... Sí, en Sonsonate. En Sonsonate, ok. Ajá, está en una train station y hasta ahí un tren. Lo que pasa es que no han ido al parque infantil. No, pero que funcione, oh my God, que funcione. Ok, so, another one. Ok, so... Aquí en Quetzalte hay una también. Really? Una máquina. Sí, pero no funciona. No funciona, okay. So, yeah. Another one. Restaurant. Ah, restaurant, yes. Pero piensen dónde trabajan. Piensen dónde trabajan. ¿Qué lugares hay cerca? Lab. A lab, okay. Un lab, un laboratory, okay. Laboratory. Police station. College. De policía. Ah, no. Police station. Amazing, very good. Very good, very good. Amazing. So remember that these are places, okay? So son lugares around a city, okay? Around the city. Y obviamente, pues, que están alrededor de su trabajo, vea. Por eso les digo, piensen en lugares que están alrededor de su trabajo. ¿Cómo sería la dulcería? University. Ah, candy store. University, ajá. Candy store sería, ¿qué dulcería hay, Mr. Candy store? Tell me a little bit about it. Is it like? En el centro y en centro de Soyapango también hay una dulcería. Really? Okay, so it would be a candy store, ajá. Another one, another place that you want to mention? I'm sorry?
joyería. Ah, a jewelry store, ok. Jewelry store. Sería este joyería. Yeah. Anything else? La girls. I'm sorry, Flor Carolina. Biblioteca, ¿cómo sería? Very good question. Okay. Biblioteca se llama library, okay. Library. Estas dos palabras tienden a confundir un poco. Library y bookstore. Diferencia. Library es donde encontramos, prestamos libros, ok. Library. Y bookstore es donde podemos comprar materiales y libros. Compramos, ok. Esa sería la diferencia, ok. Remember, biblioteca se dice library. Porque yo sé que varios se van porque dicen, ah, library es librería. No, esa es biblioteca. Ok. ¿Y bookstore? Emma. I'm sorry. Déjala que le decimos mal librería nosotros. Uh-huh. Que sería como la papelería. La papelería, sí. Exactamente. Uh-huh. Dígame, Ángel, una vez más, por favor, please repeat. Cinema. I'm sorry. Cinema. Ah, yes, pero creo que cinema ya lo habían dicho, que está por el inicio, mister. Cinema, así como Cinemark y Cinépolis, right? No sé, creo que hay otro, pero... Y mercado siempre es el mismo, porque supermercado, supermarket es supermercado, pero ¿y mercado? Sería downtown. Ok. Downtown mall. Wait a second, give me one. Discotecas. Ah, very good. Discoteca sería club. Ay, wait a second. Salón de belleza. ¿Ah? Salón de belleza. Ah, discoteca. Disco or club, okay. Salón de belleza sería hair salon. Este había otro que, ay, ya me olvidó el que me dijo la mía. Ah, super, el mercado. Give me one second. Mercado, es que tengo una duda. Market, okay, miss. Market. Supermarket es el. Ah, a mechanic. A workshop sería. Our workshop. Este sería mecánico, ¿ok? ¿Y centro turístico? ¿Cómo qué, mister? Quiero ver. No, sí. En general. En general, sí. Ok, entonces sería tourist site. Tourist sites. Cualquier tipo. Por ejemplo, un tourist site, los chorros. Un tourist site, Ataco. Un tourist site, Guayúa. Un tourist site, El Tunco. El Tunco, ajá. Entonces son todos esos sitios turísticos, ajá. Tourist sites. And as you know, that we have many, many more, right? Many more places and around the city, right? And right now we are going to do a little bit of practice with those, and we are going to have a practice that is called a guess the place. Vamos a adivinar el lugar. And here we have, ahorita no me escuchan, vi que un comentario no lo había visto. Ah, no, ya vi. Okay, give me one second. Okay. So guess the word. That's the practice that we are going to do. This is the number one. So let's see. Vamos a, se van a ir desapareciendo ahí las cositas. Ustedes me van a ir las, los cuadritos. What is the name? Oh, I'm sorry. What's the name for that one? Wait. Wait a second, please. What's the name for that one? Supermarket. Yes, very good. Supermarket. Yes. Supermarket, very good. Number two, let's go. What is it?
Any idea restaurant. What is that? Restaurant. Restaurant. Bakery. Oh, wow. Okay, let's see. Delicious. Bakery, okay? Bakery. Okay, este, let's go. Next one. Es que así dicen el selecto. Oh, it's true. No me, es cierto. That's a good point. Ahí dicen en selectos bakery. Bread and no sé qué dice. Cakes. Cakes and que something. Íbamos seguido a comprar el refrigerio. Really? Nice. That's good. Bakery. Re invitado. Aquí no hay todavía. Number three. What is this? Library. Library? Are you sure it's library? Library. 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 Okay, great. Okay, great. What happened to your camera, Giovanni, Veronica, and Diana? Can you activate your cameras, please, you guys? Thank you. Bookstore. Yeah. It was bookstore. Yes. Esta era la bookstore y le pusieron library. Anyway, sorry, you guys. It was the bookstore. ¿Podrían activar, por favor, las cámaras? Diana, Giovanni, and Veronica. Please, please, you guys. Please, please. Next one. This one. What is it? Hospital. Okay, let's see, let's see, let's see. Yes. Yeah, wow, you're good. Oh my goodness. Y solo ven un pedacito, ya saben, what is the place? Oh my goodness. Wow, nice. Hospital. Number five, let's see. What is it? Any ideas? What is that? Huh? Park. The park. Oh, nice. Good, good. Vamos a ver. Definitely, it is the park. Sorry, Wilber Beltrán. Somos rápidos. It's park. Es que no se puede. Eso es lo más rápido. No, nosotros somos rápidos. Ah, sí, sí. You are fast. Sí, bien. Rápido aprenden. That's awesome. Let's see this one. What is it? Eso no lo han dicho. The airport. Yes, amazing, you guys. Airport. Yes, good, good. Good, nice, nice. Very, very good. Airport, nice. Después se lo voy a preguntar. Vamos a practicar un poco de pronunciación también. Okay? Because number seven, let's see. What's the place? Let's go. What's the place? Huh. Factory. What? Ya vi el video, Mr. Verdad, ya lo vio Mr. Ever. I don't know. No, train station. Train station. Yeah. Station. Igualita la que está allá por San Bolsa iba a decir yo. What? Yeah, that's train el station. Citram se iban a decir. Ah, el Citram. El train station, very good. Very good, very good. Vamos a ver, next one, number eight. What is it? Okay. The place. What is it? What is it? What is it? One, two, three. Cinema. Yes. Cinema. Very good, very good. Or a church. It's true. It's true. Ahora en día sí son, es cierto. That's true. That's true. Podría ser un teatro también. Ah, theater too. Es cierto. Very good ideas.
Creo que sí. Ajá, es cierto. ¿Una iglesia qué? De Estados Unidos. Ah, pero no, es un theater. Repeat, theater. Theater. Very good. Very good, very good. Vamos a ver, next one, number 9. Let's see. What is that? Ese tampoco lo pusimos en la lista. Oh, señor. No. ¿En ideas? Museo. En, ah, en inglés, how do you say museum. That? Museum. No. No, Jurassic Park, no. Not yet. Okay, this one is museum. Okay. Museum. Ah, uh-huh. Repeat after me. Museum. Por ahí andaba. Ah, creo, ah, solo quedó el de Tim Marín y el que está allá por el Marte, ¿verdad? Museum, yes. Ese se llama, creo yo. Museum Marte. And the last one. Let's see. The last one is. What is it? ¿Cuál es? Restaurant. Yes. Restaurant. Yeah, wow, you're good. Okay, so let's go. Next one, and yes. Nice job, you guys. Bien hecho, nice. I love it that you are good with this. Okay, now in order to practice, okay, I'm gonna do some questions to you, okay? So let's start. Ever, how do you say museo in English? Museum. Yes, very good. Will, how do you say? Ay, no sé, cafetería. No les dije cafetería, ¿cómo se dice? Pero eso está fácil. Coffee, cup. No. Así era, no. No, café. Sí, no sé qué. Café. Ajá, café es de cafetería. Café. Lo más fácil es café. Es de nosotros. Coffee. El de la Gran Vía. Café, no. Let's go, Wilber Baires. How do you say super? Super selecto, le iba a decir super. Super. Ajá. Donde encuentras todo. Ajá. Supermarket? No. Yes. Supermarket. Yes, supermarket es. Ahora, mercado. How do you say mercado, Jasmine? Market. Yes, very good. Adela, how do you say tren, estación de tren? Train station. Yes, very good. Sí, está bien, very good. Train station. Metzi, how do you say teatro? No, teatro ya dijimos. No, teatro no, ¿verdad? No, es museo el que dijimos. Ajá. Ajá, Metzi. Es que no sé cómo se pronuncia. Ah, es theater. Theater. No, theater era teatro. ¿Y teatro es el que le estoy preguntando? Ah, me dijo museo. Ah, no, es que museo fue que ya pregunté. Teatro no había preguntado. Entonces, theater. Ajá, okay. Theater. Ahorita saben que primero, antes de continuar, vamos a hacer un poquito de repaso. Repeat after me: church. Church. Hospital. Hospital. Supermarket. Supermarket. Hotel. 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 Cinema. 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 Gas station. Gas station. Gas station. Convenience store. Convenience store. Convenience. Convenience. Store. Convenience. Store. Bank. Bank. City Hall. City Hall. School. School. Bar. Ese es super fácil, va. Train station. Bus station. Bus station. Restaurant. Restaurant.
Lab. 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 Police Lab. Station. Police Station. Candy Store. Candy Store. University. 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 Jewelry Store. Jewelry Store. Jewelry Store. Jewelry. 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 Se pronuncia así, me lo voy a escribir acá arriba cómo se... Jewelry. No sería así. Jewelry. Así, jewelry. Jewelry store. Okay. Jewelry. Jewelry store. Library. Library. Bookstore. Bookstore. Store. Club. Bookstore. Club. Club. Disco. Disco. Club. Hair salon. Uh-huh. Hair salon. Hair salon. Hair salon. Market. 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 Workshop. 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 Tourist sites. Tourist sites. Cafe. Cafe. And theater. And theater. Oh my goodness. Good. Very good. Okay, let's go and move on. Now we are going, nos quedamos con Stephanie Arias. Stephanie Arias, how do we say tienda de joyas o joyería? Jewelry store. Yes, very good. Stephanie Yesenia, how do you say restaurante? Ay, qué fácil. Restaurant. Yes, very good. Karen, how do you say tienda de conveniencia? O donde encuentras de todo. Convenience store. Yes, very good. Flor Carolina, how do you say laboratorio? Lab. Ay, very good. Giovanni, how do we say discoteca in English? De dos maneras, dime las dos. Giovanni, no te escuché. Ahora sí. Club. Ahora sí. Yes. ¿Y or la otra? Disco. Oh, la otra. Club or disco. Very good. Let's go next one. Diana. Diana, ¿cómo decimos cine? Cinema. Yes. Ángel, how do we say gasolinera? Gas station. Yes, very good. Luis, how do we say estación de policías? Police station. Thank you. Carolina, Carolina, te pregunté, Carolina, Tatiana, ¿o no? No, todavía okay. No. Okay, how do you say mecánico? Bueno, taller sería, taller mecánico. Uy, mecánico. No, casi, casi. Workshop. Yes. Repeat, Carolina, Tatiana, please. Workshop. 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 Uh-huh. Workshop. Okay. Workshop. Te lo voy a mostrar. Te lo voy a mostrar para que vea, para que nos quede claro, ¿verdad? Porque tal vez no lo notaste. Es la que está por acá, mira. Esta. Workshop. Okay. 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 Great. Thank you. Wilber Beltrán. Ay, Wilber. No, después te pregunto. Espérame. Estás con el bocado en la boca ahorita. Verónica Lemus. No vas a hablar así. How do you say hotel? Está fácil. No sé si me puede escuchar la Miss. Hotel. Ajá, very good. Kenia, how do you say librería? Librería. ¿Libre? No, esa es biblioteca. Esa es biblioteca. Ay, no sé. ¿Quién se acuerda cómo se dice librería? Bookstore. Bookstore. Very good. ¿Cómo se dice, Kenia? Se dice bookstore. Yes, very good. Wilber Beltrán. Ay, no, otra vez. Espérese, me dice. Parque, ¿cómo se dice? How do you say park in English? Park. Yes, very good. Fátima Liliana, ahora sí, continúe. Fátima Liliana, how do we say iglesia in English?
Church. Very good. Okay. Do we have any questions so far? ¿Tenemos alguna duda o pregunta al momento, you guys? Questions? Doubts, comments, or no questions? I think we have any more questions. Okay, let's go and continue. And now, wait a second. So there we have busy town, okay? So as you can see, we are going, I am going to show you a little bit of like a little town, okay? And there you're going to see some sentences, okay? Vamos a darles aquí una ciudad y van a ver varias oraciones. So it says, in my town, y ustedes me van a ayudar a leer, okay? So in my town, vamos a ver, can you read here, please, Giovanni? Ay, pero es que ustedes están comiendo, o no sé si están. Giovanni. There is. ¿Cómo se llama? Cinema. Ajá. Cinema. Yes, thank you. Next one, there is Stephanie Yesenia. There is a cafe. Yes, very good. Thank you. Let's go, Diana. There is a school. Yes, very good. Wilber Beltrán. Esta sí creo que eso no se las dije. Wilber Beltrán, ¿estás por ahí? Soy yo. I'm sorry. Soy yo. ¿Pero podrías leer la oración, please? There is a toy shop. Yes, very good. A toy shop. Thank you. Angel, ¿me ayudas acá, por favor? Ahorita. Uh-huh. There is a train station. Very good. Thank you. Next one. ¿Me ayudas aquí, por favor? Metsi. Okay. Mm-hmm. Esta sí no se la dije, te la voy a poner, Miss, porque estas no se las dije, que es el, sería básicamente como, ay, el correo, correos, así se llama aquí, va igual, va. Oficina postal. Ah, oficina de postal también, oficina de, ya. Entonces sería post office, Metsi, ¿podrías leer la oración? There is a post office. Thank you. Next one. Can you help me with the next one, please? Carolina, Tia? There is a hospital. Yes. Very good. Hospital. Next one. May you ask, please, Ever? There is a park. Yes, very good. O también este, vaya, park, este es todo donde hay arbolitos, hay flores y todo eso, vea. Pero el lugar donde están, ok, Ángel, están los juegos así como estos que pueden ver en la imagen, se llama playground, ok, el área donde juegan los chicos, ¿verdad? Se llama playground. Y que creo que la traducción específica sería como área de juegos. Área de juegos, so ya. Yeah. Pero siempre está dentro de un parque. Siempre está dentro de un parque. For example, ahí en el Bicentenario, creo que hay un playground. Déjame empezar. Sí, hay un playground a un costado, lo he visto, creo yo. Ya. Yeah. And so, hay como, está toda la área verde, ok, pero aparte de eso, están como el deslizadero, slides, está. What else? Ah, oh, en picnic hay un little park, si se han fijado, y después a un costado está un slide, entonces ese es el playground. Yes, Metsi, ibas a preguntar algo, Miss, no. Sería como el cafetalón también.
Ajá, exacto. No he ido al Café Talón, pero sí he visto por fuera. Ok, yes, que tiene un área verde y aparte tiene un área para donde pueden jugar o hacer ejercicio. Ok, that would be the playground. Ok, very good, thank you. Ok, let's go. Ok, now, there, as you can see, como pudieron notar en todas estas oraciones, utilizamos there is y also, well, there are not yet, pero we are going to practice. But before that, pero antes que nada, como pueden ver en estas oraciones que estábamos haciendo ahorita, aparecía esta frase muy importante, there is, que significa I, ¿ok? Y a, que significa uno o una, ¿ok? Aquí, por ejemplo, dice hay una área de juegos, ¿ok? Hay una área de juegos. Pero para poder utilizar a, hay dos reglas muy importantes que las vamos a estudiar ahorita. Okay. Y estas son las reglas que es que cuando, déjenme acercarme un poco para ir una por una. Cuando tenemos una palabra, okay, la primera es el I y el an van antes de un objeto, de un animalito, de un país, okay, que solo es una sola cosa. Okay, recordemos eso, una sola cosa. El I y el an, esas son dos palabras que se llaman artículos, okay, articles. Cuando tenemos una palabra que comienza con una consonante, como book, que empieza con una consonante, vamos a utilizar antes de esta palabra book. Yo puedo decir, para decir un libro, yo puedo decir a book. ¿Okay? También aquí tenemos otras consonantes como la F, L, C, D, and T. Entonces puedo decir un carro, puedo decir a car. ¿Por qué? Porque miren, si pueden notar ahí la palabra que va después, es una consonante, esta C es una consonante. Entonces, antes de esa palabra, para decir un carro, yo puedo decir a car. ¿Okay? Y ahí tenemos otros ejemplos como a duck. A, y después miren, duck, porque empieza con una consonante. ¿Okay? Yes. Ya vamos a hacer otros ejemplos. Siguiente. Siguiente artículo, muy importante, es el an. ¿Qué pasa con el an? Vamos a utilizar el an cuando la siguiente palabra empiece con una vocal. Entonces, para decir uno o una o un, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos an apple. Y si se dan cuenta, nuestra siguiente palabra después de an es una palabra que inicia con una vocal. Vuelvo a repetirlo, ¿va? También tengo an egg. ¿Por qué utilizo an? Porque la siguiente palabra empieza con una e. ¿Ok? An egg. An insect. An, y después tengo insect, que aquí está una vocal, vowel, ¿ok? Y hay unas ciertas excepciones. Quiero explicarles eso primero para que después, pues ya lo de there is y there are es super easy, you will see. Es súper fácil para lo demás. Hay ciertas excepciones como a house, bueno, a house sí, ¿verdad? Pero an hour, aquí si se dan cuenta, lo regular es que se utilice con una, ¿cómo se llama? Avea, pero se utiliza an de, antes de esta H, porque esta H es silenciosa, hour. Entonces, prácticamente podríamos decir que esta H en esta palabra hour no se pronuncia, solo se escribe, pero no se pronuncia. Entonces, se empieza desde la vocal. Por ende, yo utilizo el artículo N, igual con university, university, tiene un sonido como you, aquí está, miren. Entonces por eso se utiliza a, aunque inicie con una vocal, ok. Esas son las únicas excepciones. Y aquí tenemos algunos otros ejemplos. ¿Me ayudas a leer los ejemplos que tenemos abajo, por favor, Jasmine? And here, over here, the last ones. This rule applies to a word after a of an. No, miss. Lo que está abajo. A cold day. A cool day. A very crazy person. An easy lesson. An interesting class. Yes, very good. Thank you. Okay, so yes, right. It would be like that.
Ahí teníamos algunos ejemplos, ¿verdad? Después dice que pues, podemos utilizarlo con adjetivos, dice con adverbios, pero también con objetos. Ya se fijaron que hay animales ahí y objetos, ¿verdad? Yes. Let's do our examples. Ahora vamos a hacer nuestros ejemplos para poder practicar esto que acabamos de aprender. And how do we do it? Vaya, por ejemplo, un segundo, chicos. Vamos a utilizarlo con esos, con lugares, ¿verdad? De la ciudad. Por ejemplo, yo quiero decir, tenemos church, que fue la primera. ¿Cuál utilizarían? ¿Cuál artículo utilizarían? A church. Very good. Porque recuerden que el A vamos a utilizarlo con consonants. Please pay attention, ¿ok? Y el A lo vamos a utilizar con vocales. Ajá. Vowels. Very good. Ahora, por ejemplo, si yo tengo la palabra orange, ¿cuál van a utilizar si tengo orange? An orange. Very good, ¿verdad? Porque empieza con una vocal. Muy bien, vamos a ver otra palabra. Si yo tengo airport, ¿cuál van a utilizar? An. Y después va airport, ¿right? Y si tengo, por ejemplo, club. Ay, lo siento, ahí se me fue. Ajá, a club. Ay, no, ya les dije la respuesta. Oh, my goodness. A club. I'm sorry. Me emociono. I'm sorry. Vamos a ver otra. Park. ¿Cuál sería el artículo? A park. Very good. Amazing. Y si tengo, por ejemplo... And quiero ver qué otro lugar que empiece con ice cream. Thank you. Ajá. An ice cream. Very good. Miren, entonces así va, ¿verdad? Sí, lo vamos a utilizar para los lugares que estamos aprendiendo, ¿ok? So, let's go. Ese es solo para uno, porque ahorita va lo siguiente, que es lo del there is y lo del there are. ¿Cuándo vamos a utilizar there is, ok? El there is, por favor, presten atención porque esto es muy, muy importante, ¿ok? El there is, primero, lo vamos a utilizar cuando estemos hablando acerca de una sola cosa, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo quiero decir, hay un niño. Entonces yo digo, there is a boy. Ahí es donde les decía, por eso que vamos a utilizar a o an, miren. O si quiero decir, hay un hospital, ¿cómo sería? Hay un hospital, sí. ¿Cómo sería? There is a hospital. Ajá, a hospital, very good. Hay un... una gasolinera. Hay una gasolinera. There is a gas station. Ajá. Hay una escuela. There is a school. Very good. Hay un... Perdón. Yes? Perdón, miss. Yeah. En este caso, suena como vocal school o no. No, ese es un sonido, ese está bien. Solo es más que todo con uniform, university, mister. Y esas son las excepciones exactas. Se le voy a mandar una imagen igual. Sí, pero sí, esas son las excepciones. Sería a school. There is a school, ajá. Ah, ok. Ajá, vamos a ver. Otro lugar. Hay una... A ver... Un zoológico. There is a zoo. Ajá. Hay un museo. There is a museum. Ajá, museum. Ajá, museum. Museum. Pero es así. Wait. Okay, let's go. Ahora, ese es solo para hablar. De un solo lugar o objeto, ¿vea?
Ahí pues yo les estoy utilizando los lugares porque recuerden que eso es lo que estamos aprendiendo básicamente en estos momentos. Entonces por eso los estoy utilizando, ¿ok? Ahora, cuando yo quiero hablar de si existen o hay varios objetos, voy a, poner, a silenciarlos ahorita chicos, ¿ok? Vamos a utilizar el there are, ¿ok? Entonces acá, ¿qué es lo que sucede? Se le agrega una S, ¿ok? O puedes decir un número específico de los objetos que existen en ese momento. Entonces, por ejemplo, yo quiero decir, hay, por ejemplo, quiero decir que hay varias, bueno, hay restaurantes. Entonces sería, there are restaurants, ¿ok? Restaurants. Hay, por ejemplo, yo quiero decir, hay bancos, ¿cómo sería? There are banks. There are banks. There are banks. Si se dan cuenta, yo, very good. Si se dan cuenta, yo ya no agrego A, porque A, recuerden que es solo uno, y acá solo voy a agregar una S. Hay este, supers, porque no me acuerdo cómo decirlo, supers. Supermarkets. Yes, very good. I'm sorry. There are supermarkets, ok. Y solo se le agrega la S. ¿Qué otro me falta? Let me see. Aeropuertos. Hay aeropuertos. They are airports. Airports. Amazing. Very good, very good. Okay, so that's a little bit for that, okay? Do we have any questions? ¿Tenemos alguna duda o pregunta al momento, you guys? Miss, yeah. Una pregunta. En el caso, digamos que hay varias manzanas, ahí hace referencia con Apple en el there is. Pero puede utilizarse también con el they are. Sí, porque como estamos, si estamos hablando de varias, Miss. Entonces, si estamos hablando de una, sería there is an apple. Pero si hablo de varios, sería there are apples. La S, ajá. That would be the bit. Como lo vi en el otro lado, ¿verdad? Ajá, ¿en cuál? Acá, Miss. En la diapositiva. Ah, ajá. Pero en este lado no aparece, solo está acá. Está acá. There is an apple. Pero acá me dices que lo viste. No, sí se podía ocupar también. Sí, claro que sí. Todos los objetos se pueden, o sea, porque recuérdate que en el there is estoy hablando solo de un objeto. ¿Ve? Y en el there are yo estoy diciendo varios. Entonces, por ejemplo, yo quiero decir manzanas. Hay manzanas. Entonces sería there are apples. Solo le agregas la S para decir que hay varios y quitas la and, ¿verdad? Porque pues and es solo una. Ok. Yo, ajá, eso vamos a hacer. Ok. Questions so far. Questions. Right now is the time. ¿Preguntas al momento, chicos? Questions. Michelle, ¿sabe que sería como singular y plural? Exactly. El there is sería singular, o sea, una cosa. El there are, varias. Okay. Bye. Thank you. Very good Thank question. You. No problem. Vamos a ver. Ahora, quiero que, vamos a hacer dos oraciones. Solo speaking, okay? Solo speak, no writing. Solo hablar, no vamos a escribir. Ya lo puede hacer como vamos a hacer de ejemplo. Vamos a mandar una imagen ahí en el group chat, okay? En el chat de WhatsApp. Vamos a hacer dos oraciones. Voy a hacer solo speaking, pero quiero ver cómo las escribimos, entonces no. Bueno, por ejemplo, yo le voy a mandar mi imagen. Wait a second. Uy, no, ¿qué estoy haciendo? Eso sería así, miren. Yo tengo esos objetos. Because there are markers. Ay,
quiero que tomen, vean algo que tengan ahí cerquita y hagan dos oraciones, solo dos, una del there is y el otra con el there are, ok, just that, ok, así, así como lo acabo de enviar yo, ok, let's do it, please, quiero ver cómo las escribimos, objetos que tengan ahí cerquita, ok, you don't have to do too much. No problem, Carolina Tatiana. You can do it. Sí, puedes hacerlo. Teacher, también tenemos que enviar la foto de los objetos. Yes, ¿no? Yes, please. No, please, send me the, yeah. Porque quiero ver qué es lo que están describiéndome. Ok. Yes, please. ¿Cómo sería? O sea, ¿lo vamos a escribir o lo vamos a escribir ahí en el chat y mandar la foto? Yes, o sea, escribes las oraciones en el chat y al mismo tiempo mandas la foto para ver qué es lo que están escribiendo. Ajá, porque si solo me las dicen, yo no me voy a quedar y qué está escribiendo. Entonces quiero ver qué es lo que describo. Sería teacher con el there is y there are. Yes, una y una, solo una y una. Y con la imagen, please. Ok. Mm-hmm. Thank you. Una y una, please. Solo una consulta. ¿Cómo se escribe o se dice control? Control. Remote control. Remote control. Ya se lo voy a mandar. Ay, que no sé qué tiene este mouse. Remote. Yo creo que ya lo capté. Ah, ok. Remote control. I'm sorry. I'm sorry. Okay, let's work. I'm going to give you 2 minutes, okay? 2 minutes. Teacher, ¿cómo se dice botella en inglés? No olvidé. Bottle. 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 Doble T. Miss, y par de aritos, ¿cuál entraría? Pair of earrings. Sería pair of earrings. Plural. Ah, no, sería uno, porque es un par. Si solo dices earring, sería plural, pero si dices un par, no sé si me entiendes eso. Ajá, si sería un par, sí sería uno. Singular. Ajá, pero si dices solo dos, aritos, earring, sería plural. Miss, ¿cómo se dice monedas? Coins. Coins. Miss, una pregunta. Yes, Miss. Dinosaurio, ¿cómo se dice? Póngale solo dino. Dino. Se escribe dino. Porque se escribe dinosaur, pero póngale dino. Ajá. Fátima, ¿quieres son varios, palabra, please? ¿Ah? Y si fueran varios, siempre habría la S al final, ¿verdad? Sí, dinos. Dinos. Gracias. There is a banana, there are keys. Ay, yo me dio hambre con esa banana, tengo hambre. There are photographs, photos. ¿Cómo se dice hojas? Leaves, hojas. Ajá. Leaves, ahí te lo acabo de mandar. Eso es una palabra en plural, esa cambia un poco. Pero ahí te la mandé en el chat de aquí de web, de Zoom, sorry. There are controls, Mr. Will. There are controls. Con ese, la S. Ajá. There is a smartwatch. There are bottles, buttons. Ah, con ese también ahí. Very good. Teacher, ya me confundí. ¿Por qué, mister? Dígame. Es que mandé la botella y le puse there are. No sé si escribí en botella, pero es una y yo le puse are.
Espéreme, es que se fue primero la imagen, mister, y después me mandó las oraciones, quizás. Porque no la veo. Ya voy a llegar. Ajá. Ya vamos a ver. Bye. There is a sand. There are cell phones. Good, Giovanni. Thank you. Good, Stephanie. There is a cup. There is a cup. Este, cups. Cups, very, Miss Verónica, Verito, le voy a decir igual como aparece ahí. Miss Verónica, they are cups, la S. Carolina. Ajá, there is an apple there. Very good, Miss Stephanie. Very good, Miss, creo que esta es Miss Diana. Sí, Miss Diana. There is, ahí Miss, entonces sería Miss Metzi, there is a pair, sería there is a pair. Para que lo tomes como singular tiene que ser un par de lentes. There is a pair of glasses. No sé si me entienden, porque lo tomé singular. Ajá, tenés que el par lo tenés que agregar. Ajá. Pero como solo, bueno. ¿Ya me entienden? Yo decía que lentes. Entonces sería there are glasses, there are glasses. Y tú me pusiste there is. ¿Ya te fijaste? Sí. Ajá, entonces ahí, ajá. Porque yo si lo quieres tomar como singular, así sería así. Ah, y después me lo mandaste. Ajá, ajá. Ah, no, pero me mandaste de más pair. There are lápices. Por los lapiceros. Ajá, así me fijé. Ángel. Pero ajá, dígame, Metzi. Pues es que, con los lentes serían en singular o plural. Es que si pones un par de lentes, Miss, entonces sería singular, un par. Pero si tú solo pones un par, solo pones lentes, se toma como plural. Entonces ahí tendrías que utilizar there are. Por ejemplo, eso se utiliza. Vaya, aquí ya le voy a explicar lo voy a escribir, porque eso se utiliza varias veces, la verdad, no solo con lo que me estás diciendo. Vaya, por ejemplo, there is a pair of glasses. Puedes utilizarlo esto en singular, Miss, si decís un par. También con los pantalones, porque recuerden que es un par de zapatos, un par de pantalones, un par de shorts, porque tienen dos cosas. Esos son objetos considerados singulares, pero que son plurales porque tienen dos, ¿ok? There is a pair of shorts. There is a pair of, ¿qué más? Pants. There is, ahí, ajá, there is a pair of shoes. ¿Ok? Ahora bien, esto es así, singular, mira. Pero si yo quiero de un solo tirarlo plural, sería solo así, mira. There are glasses. Así. There are shorts. There are pants. No le agregas más nada. ¿Ok? Si lo quieres, ajá, si lo quieres tirar como plurales. Esa sería la diferencia. Para todos, vamos a ver. There is a laptop. Entonces, Ángel, ¿porque solo es una o dos? No entiendo. There is an eraser. Ajá, así como lo escribió Carolina, es otra opción, que pueden decir el número. Que envía Eliseo. ¿Ah? ¿Una vez? Que envía el Eliseo comiendo paleta. Ah, comiendo. Lo siento. There are bottles, there is a pen, no problem, that's okay. I know you are in the comfort of your house. Yo sé que están en la comodidad de sus casas, so no worries for me, that's okay. There are lipsticks, there is a pen. There are pencils.
Okay, se me escaparon unas por lo visto. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Mister is bottle. There is a pen there. Oh, that's so cute. I love it, Kenya. Qué lindos. There is a pen. There are dinosaurs. Ajá. Qué malo es, Will. Qué malo es. You are so mean to us. Qué malo. Good job. Okay, no problem, Miss Stephanie Arias. Acabo de ver su mensaje, no lo había visto. Thank you. Very good. Let's go and continue. Okay, so eso eran con there is, there are. Please, please, I don't know if you have any questions so far. No sé si hay alguna duda o pregunta al momento, chicos. Ahorita es el momento, porque ahorita vamos a agregarle más a esta oración. Entonces, por eso, si hay alguna duda o pregunta, dígame. Negativo. Negativo, ok, thank you. Wilber Beltrán, entonces usted me va a ayudar con una conversación ahorita junto con Metzi, thank you, ok. Dígamole, pues. Ok, you are Will, Wilber, you are Will y Tania es Metzi, ok. 1, 2, 3, go. Hello, can you help me? There is a, ¿cómo se lee esa palabra? Where is the Melbourne building? Melbourne building, I don't like here. Live here. Mm-hmm. Don't worry, they are for bullying. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know it. It is down the street on the left side. Thanks. I have to ask you sometime else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the buildings between Mine of King's Stream. I have some. Esa palabra no sé cómo se lee. Interviews. 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 I have some interview there. Thank you, guy. Bye bye. Bye. Thank you. Amazing. Thank you very much. As you can see here, throughout this conversation, we have the use of everything that we have studied, right? Como pueden ver, a través de toda esta conversación, tenemos todos los temas que hemos estudiado hasta el momento. And so here we have the first one. There are four buildings. Porque como estamos practicando acerca de las direcciones, ¿verdad? Entonces están hablando acerca de dónde se encuentra este lugar, este edificio. Esa es otra palabra que tal vez no agregamos a nuestro vocabulario, chicos. Edificios se dicen buildings, ¿ok? Buildings. And so, acá dice, there are four buildings. Después, ya le voy a enseñar cómo decir el nombre de sus calles o avenidas o ayer les mostré eso, ¿no? ¿Verdad? Sí, les dije. También blocks, que eran los pasajes o las cuadras, ¿verdad? Y también, miren, vamos utilizando ya cómo decir las preposiciones, ¿ok? También como pregunta, is there, esas sí creo que no se las mostré, y las oraciones, there are, porque ahorita vamos a repasarlas. So, but first, I have some questions, pero primero tengo unas preguntas. And the first question is, how many Melbourne buildings are there? De acuerdo con la conversación, ¿cuántos Melbourne buildings are there? It is a four. There? There are four buildings, number two. Where is the building where Will wants to go located? Uh-huh. Where? ¿Dónde está ubicado? ¿Se acuerdan? No pusieron atención a la conversación, ¿verdad?
Oh my goodness. Oh my street, main and main street. It's down the street on the left side. Let's go next one. How many training centers are there? ¿Cuántos training centers? Centros de entrenamiento hay, de acuerdo con la conversación. Many. No, there was exactly one number that they mentioned. A lot. No. Dijo un número. No, dijo un número exacto. ¿Y dónde están ubicados? There are, cierto. Four. Pero sí decía que four, yo me acuerdo que eran four, that it says before, pero es four buildings. Pero four buildings. Ajá, pero it's different. I got a mistake. So there are a lot of training centers on the building between Main and King Street, okay? Questions so far? Questions? Okay, let's go. Here, as you can see, I already explained there is and there are. Ya pues vimos un poco acerca del there is and there are. El there is, recuerden que vamos a utilizar después del there is algo en singular, vea, un solo objeto. Les explicaba también que el a y el an es con vocales y el a es con consonantes. Y el there are para cosas en plurales, ok, plural words. Ahora bien, hay algo más, en plural se le puede agregar otra palabra y algunas de estas palabras son, por ejemplo, acá tenemos a lot of. A lot of la vamos a utilizar para decir que hay muchísimos, muchos, muchos objetos, ok. Después tenemos some, que significa varios, ¿ok? Y tenemos no, que el no se puede utilizar en afirmativo, o sea, en there en singular y en plural, ¿ok? Para negativo, para negación. ¿Ok? There is no, y aquí también tenemos there are no, ¿ok? Para decir que no hay nada de estos lugares, ¿ok? Ever, just tell me. Te escucho. Y el many no es mucho. Sí, muy bien, sí, pero el many se utiliza para oraciones en negativo, mister. Muy buena pregunta. No aparece por acá, pero igual lo voy a agregar. Igualmente, recuerden que las palabritas que vamos a utilizar con el singular solo sería a y el no, ¿ok? Solo esas tres. Ahora, con cuando hay varias, si vamos a utilizar el a lot of, un segundo, ya le voy, Adela, ya le voy a dar la palabra. A lot of, que significa muchos, ¿verdad? El some, que significa algunos o algunas. El no, que significa negativo, negative, ¿ok? O sea, nada de nada, ¿ok? Y el many y el much, que en este caso es el many para cosas contables y el much para cosas incontables, pero en negativos, oraciones negativas, ¿ok? Pero como ahorita solo estamos hablando de cosas contables, por ende solo pues agregué esto, ¿verdad? Que es de lo de la, los que están a lot of, some y no, ¿ok? Questions so far, questions. Adela, dime tu pregunta, porfa. Le iba a preguntar sobre el SOM, pero ya lo explico. Gracias. Ah, el SOM significa algunos. Ajá. A lot gracias. Of muchos. No problem. Y dígame, permítame, veo que Wilber Baires, dime. Ese no dice no. Es ajá. Para negativa, ¿verdad? Nada, o sea, nothing, not, nada de nada, mister. No hay nada. Ajá, nada, pero uh-huh. Y never. No, never es otra palabra, mister. Never es nunca. Ah, es nunca. Ajá, never significa nunca.
Vale, por ejemplo, aquí en El Salvador, de todos esos lugares que estabas mencionando, aquí no hay, no hay un acuario. Entonces sería there are no aquariums, ¿ok? Aquariums. ¿Qué más no hay acá? Que no hay nada de nada. De los objetos que estábamos mencionando. De los lugares que estábamos mencionando. Zoológico. Sí, hay zoológico, está Fureza. Bueno, solo queda Fureza, pero como una reserva, pero algo, nada. Okay. Vamos a decir que no hay zoológico, vaya, para hacerlo solo, por ejemplo. There are no zoos, ¿ok? Y si se fijan, la palabra va en plural porque estamos diciendo que no, vea. Pero también podemos decir el no hay, there is no, por ejemplo, listo. Estación de tren. Ah, train station. Ajá, muy bien, thank you very much. Ahora bien, si yo quiero decir, por ejemplo, aquí en El Salvador yo siento que hay muchas cafeterías, entonces sería muchas. There are a lot of cafeterías, ¿cómo se dice? Coffee. No, coffee. Chavi, café. El misterio está diciendo coffee cup, ya lo vi que así iba a decirte. Coffee cup. Promocionando la marca. Sí, que, ah, mister, ya vimos que usted es fan de coffee cup. No problem, Jasmine. Es que los de homies son dueños de dos coffee cups. Sus marcas. Uno es de la Gran Vía. ¿What? Ah, ¿y dónde va? Cuando llega a la Gran Vía, vaya de carretera. El otro está carretera al puerto, mi estimado. ¿Cuál? Pero aquí en San Miguel hay coffee cup. Ah, pero ese sí no es de nosotros. Oh, ok, really. De verdad, face from the company. Sí, o sea, han comprado las franquicias. Como Y entonces tienen la franquicia de la Gran Vía y el del Centro Comercial La Joya. Ah, I will go there then. El de la Gran Vía. I'm going to go to the La Gran Vía then. Yes, I will do it. Okay, what about algunos? ¿Hay algunos supermercados? ¿Cómo voy a decir? There are some supermarkets. Farmacias. No me has dicho. ¿Cómo se dice? Hay muchas farmacias. So how do you say that? There are a lot of pharmacies. Ajá, very good. There are a lot of pharmacies. Wait a second. Let me check pharmacies porque me entra en duda porque ya termina con G. Pharmacies. Oh, yeah, pues iba bien. Pharmacy se escribe así. No hay. Well, what else no hay acá en El Salvador? No hay centros comerciales en Atacoba, por ejemplo. Vamos a decir eso. Ajá, en Ataco. No hay centro comercial. There are no. Ajá. ¿Centro comerciales? Do you know how to say centro comerciales? How do you say? Malls. Ajá, malls. Malls. Yes, very good. Wait, espérame que aquí están malls. Perdón. Ya, dígame. No sé si yo lo anoté mal, pero es que a lot of, ¿qué significa? ¿Muchos o no hay muchos? A lot of, aquí está, mister, si se fija por acá. A lot of es muchos. Some es algunos.
no significa negativo, o sea, nada. Many, much es negativo, pero el many y el much, como no aparecen por acá todavía, no vamos a estudiar porque vamos a, eso es ya entrar a contables y no contables, es un poquito más, vea. Okay. Okay. So, any questions? Any other questions? Veo chat. Y para decir ninguno. Okay, Metsi. Mm-hmm. Miss. No. No, sí, miss. Any, no se puede usar. No, porque tampoco, igual acá no. Any, tendríamos que utilizar el negativo. So, right now we are not studying negative. So, pero entonces podrías utilizar el no, mister. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? There are no, por ejemplo, there are no no jewelry, si hay, quiero ver que no hay. I don't know. I'm thinking about a place, but I don't know. There are no playground in vamos a decir playgrounds, pero creo que en todos lados hay playgrounds. There is no beaches in Santa Ana. Oh yes, true. There is no beach in Santa Ana. Ay, ve. Ay. Okay, very good. Any other questions so far here? No sé si hay alguna duda o pregunta al momento, chicos. Recuerden que es importante que if you have any questions, let me know. Okay, let's move on then. Si no hay preguntas, vamos a continuar. Okay, thank you, Miss, for letting me. Y la café llevaría tilde. I'm sorry? Café llevaría tilde. Sí, sí, mister, así se escribe. Esa es una palabra tomada del francés. Ajá, francés, como croissant. Croissant es tomada. Ajá, este café es igual nosotros. Nosotros, El Salvador, el español, quiero decir, tomamos prestadas varias palabras. Y las utilizamos así como normalmente, vea, como block, ayer decíamos, vea, que para dar las direcciones utilizábamos block, y esa es cuadra, básicamente. Y así hay varias palabras como cafés, croissant, no sé, pero hay varias palabras que son prestadas del francés. De hecho, después del inglés, si tú aprendes muy bien inglés, después el francés es muy fácil de aprenderlo. ¿Por qué? Porque hay muchas palabras que se combinan. Inglés, francés y español. Entonces es más fácil para todos. ¿Ok? That's why. Muchas, muchas palabras se parecen. So, yes. Y esa es una, café. Okay, let's go and continue here. As you can see, we are going to complete these sentences using there is and there are and a quantifier, okay? Vamos a completar estas oraciones. Y debemos de utilizar el there is, el there are y una de las palabritas que acabamos de aprender. ¿Cuáles son las palabritas que acabamos de practicar? Who wants to remember to me, please? A lot of. A lot of. Some. A lot of, some y? No. No, very good. Mm. Y el no que lo podemos utilizar con el singular, ¿verdad? Let's see, number one. What do you think is the answer for number one? ¿Cuál creen que es la respuesta para la number one? So? So sería there is o there are. There are. There is. Ah, marketing presentation. Ajá, pero recuerden, vea. Number two. There are. There are.
There are some business workshops. Y ahí tiene la palabrita, ¿vieron? ¿Verdad? No me había fijado. Number three. There are no. There are no. Sí, porque aquí dice recruitment centers. Recruitment center significa centros de re... No, espérame. De reclutamiento. Reclutamiento, ¿ok? Number four. What will be the answer? There is no. Yes, very good. Number five. There are. There are banks. There are banks behind. There are banks. Uh-huh. Behind, behind, remember. And number six, ahí lo siento que dice number one. There building around the corner. There is an, remember. Okay. Now, okay, so before we continue, let's do the attendance section, okay? Antes de continuar, vamos a hacer la sección de asistencia. So please give me 1 second so we can do this. Wait. Please say presente, okay? Por favor, digan presente. Let's start. Adela Yamilet. Presente. Ángel Rodolfo. Presente. Brenda Verónica. Carolina Tatiana. Presente, Miss. Diana Elizabeth. Presente. Ever Antonio. Presente. Fátima Liliana. Presente. Flor Carolina. Presente. Yasmín Esmeralda. Presente. Karen Yasmín. Presente. Kenia Lisbeth. Presente. Lorena Idalia. Luis Alonso. Presente. Metzi Sofía. Presente. Stephanie Elizabeth. Presente. Stephanie Yesenia. Presente. Wilber Paires. Presente. Wilber Beltrán. Presente. Wilfredo Eliseo. Presente. Giovanni Antonio. Presente. Thank you. Very good, everybody. Wilber Paires. Ahora te toca quedarte, ¿ok, Wilber? No, no te no. vayas a... Ok. Great. Let's continue. Oh, no. Ok, let's go. And next one. In the next activity that I have for you. Oh, here. Tell me, where do you work? So we are going to try, wait a second. I just want to check on something. What is that review that I have for you? I don't remember. Un segundo, chicos. Ah, okay. Okay. Wait. Vamos a hacer esta práctica. Esta práctica va a ser en parejas. ¿Cómo vamos a hacer? Me voy a poner con alguien que pueda compartir la pantalla. Los que yo creo que tienen computadora, más bien. Entonces, para que puedan compartir la pantalla y van a hacer la oración. Así, miren, esta es la práctica que les voy a poner. Como pueden ver, esta es una, un mapa, ¿ok? Y pueden ver diferentes lugares. Lo que deben de hacer es utilizar el there is o el there are, pero creo que todos son en there is porque solo hay un lugar. Entonces, y vamos a utilizar el lugar y después van a decir entre, decir dónde está, si está enfrente, a un lado, in front of, a la par, next to, en qué calle, ok. Let's try to do it. Vamos a intentar hacerlo, ok. Vamos a cambiarla por esa actividad, me gusta más, porque así practicamos escritura y también practicamos en pareja. Les voy a mandar el link ahorita, ok, aquí en el chat de Zoom. Pero también se los voy a mandar por el chat de WhatsApp. Just give me 1 second, solo un segundo, so I can send it to you. No, y los voy a poner a trabajar en parejas. Okay.
Karen, no, I mean, Jasmine, ¿tú tienes computer o tienes? No, teacher. Okay, give me one second. Entonces lo voy a poner en trios, because lo voy a poner en grupos de tres. Because easier for you, para más fácil para ustedes. Wait a second. Okay. Quedó un grupo de dos, okay. Una pareja, quiero decir. Okay, so, ay, el link no se los mandé aquí en WhatsApp, se los voy a mandar también. Para que puedan compartir la pantalla, uno de ustedes comparte la pantalla y los demás empiezan a decir, a ayudarse, vea, cómo serían las oraciones, ok. So, let's go and work. I'm going to give you 40, ya, yeah? Dígame. ¿Cómo se comparte la pantalla? Este, aparece, déjeme ver si le puedo mostrar la mía, permítame, screen. Ay no, ¿qué se mira? ¿Por qué se mira esto? Ay, no sé cómo hacer para que vea eso. Pero acá, no sé qué miras. No sé qué ven. No, pero no es eso. Aparece una flechita. ¿Hello? Aparece una flechita para arriba, mister, que dice comparte pantalla o share a screen. Creo que usted lo dejé con alguien que puede compartir pantalla, mister. Let's see. Let's start and let's see, ok. Sí, lo dejé con Metsi, con Stephanie. Let's work. Try it. Vamos a intentarlo. Y cuando termine me mandan el puntaje, please. Hello, Metsi, Ever, y... Ah, Ever, tuviste problemas para ingresar, ¿verdad? Ok, ya te voy a asignar, espérame. Ahí acepta, porfa. Y Metsi. Ay, creo que Metsi no está. Pero para ver la imagen yo no puedo. Hola. No puedo compartir la pantalla. ¿Por qué? ¿Qué le sale? Compártala ahorita, quiero ver. Ajá, el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Are you serious? No lo he hecho. ¿Cómo no? Pues él dije que sí. Espérenme, quiero ver qué dice acá. Ajá, porque estoy viendo Notición 4 Visión, entonces. Pero, mira ahora, intenta. Ahí está, vamos a ver. Ahí está, quiero ver. Ok. ¿Y aquí dónde voy? Ah, aquí, eso, creo que acá. Uh-huh. ¿Y ahí qué ven? Aquí. No voy a compartir cualquier cosa. Ahí está. Oh, ajá, lo que pasa es que, vaya, ¿ahorita qué están viendo? Ah, ahorita están viendo. Espérenme. Vaya, entonces ahí va. Ahí está. No, ahí está. Ajá, sí, lo que pasa es que tengo... Conectada a la televisión. Ajá, la tele, entonces en la tele estoy viéndolos a ustedes. Ya le entendí. Ok, bueno, ahora sí, ¿verdad? Ya, go. Ahora sí, vaya. Vaya bicho. Vaya. El ejemplo aquí dice. ¿Cómo? Ejemplo dice, el ejemplo que está aquí dice, there is a police station.
between the fire station and the post office. O sea, quiero ver es detrás la estación de policía. Ah, ok. There is a park. There is a park next to the hospital. Next to the hospital. De ahí dice que está fire station. Fire station. Sería next to, no, siempre sería next to, ¿verdad? A police station. ¿No pudieron compartir pantalla? No tenemos compu. Nadie. Y Karen tampoco. No, Miss. Oh my goodness, yo pensé que Mr. Luis tenía compu, por eso lo puse aquí. Sí tenía, pero me arruinó la pantalla mi niño. Entonces, oh, this is true. Desde el telefonito todo aburrido. I'm sorry, Mr. I'm sorry. Okay, sí. Bueno, entonces cada quien ahí, ustedes, you do it. Or you do it together. Uno responde y ustedes le van ayudando, vean. Aunque vayan viendo ustedes también la página. Sí, lo estamos viendo cada uno. Ok, great, good, thank you. Ok. No veo la iglesia. No encontramos la iglesia, Miss. Oh, really? Let me see, let me see. Encontramos al Señor. You are the devil, then. You are the devil. What is happening here? No, no hay iglesia, la verdad. ¿Verdad que no? No. Y me pregunta de la iglesia y es como... Where is it? Wait a second, déjeme ver dónde me aparece a mí. Voy a ver aquí en mi... What is... Sería en el... What question is? Ah, it's number two. La 2. Pero si o sería no... negativo, Miss. Ajá, negativo sería. Ah, podría ser negativo, sí, cierto. Ok. Entonces sería, there is... Ajá, there is... There is no church. Ajá, no church. Sí, ¿verdad, Miss? Bien raro porque yo sí les compartí ya la pantalla, pero no sale. Pero si todos vemos la imagen, no hay ningún problema, creo que podemos trabajar allí. Uy, porque lo que me salió. Vaya, entonces sigamos. La segunda sería, there is a church. Mexi, tiene la imagen usted para que me ayude. Ya hice una con Ángel. Ahorita, pero... La segunda, obvio. Ajá, de church. De la iglesia, no lo veo. Ni yo tampoco. Pues ya estamos. No, no hay iglesia, no hay church. Entonces sería negativa. ¿Cómo sería? There is a church, no. ¿Ah? There is a church, no. No. There is no church. Al revés. Ajá. There is no a church. There is no church. Miss. Yeah. Se mira que está compartiendo pantalla, ¿no? ¿Verdad? No, ahorita no. ¿Y si me salgo? Te intente. Lo voy a volver a unir porque creo que la va a sacar del grupo. Pero bien raro porque yo sé que la tenía compartida. ¿Y usted la tiene compartida ahorita, Miss Estefanía? Sí. Sí, aquí me parece bien que estoy compartiendo la pantalla. Bien raro, entonces. Pero le apareció un cuadrito y le apareció opciones para compartir. Sí. Y le di la pantalla que quería compartir y aquí me aparece arriba, está compartiendo pantalla. Detener la compartida. La voy a detener. Ajá, deténgala. Vale, ahorita ya estoy normal. Ahora le voy a volver a dar compartir pantalla. Y me aparece un cuadrito que dice elegir lo que quieras compartir. Ajá. Ahí escojo la ventana que yo quiero compartir, ¿va? Ajá. Dominicana se llevó el crédito de Vista Cruz. Pero para que entiendas mejor. Y elijas la paginita esa, la paginita que les enviaba. Ajá. Por aquí está esa. Y le di compartir. Ahorita sí. Ahora. Hoy sí. Hoy sí. Hoy sí está.
Eso es lo que yo escribo. Bueno, sí, así que no hay que cometer errores. Vale. Y este es el dentista, pero no lo encuentro. Como no, bichos vayan a la iglesia. No encontramos la iglesia, no la conocemos. Quiero ver. ¿Y qué no pasó? Me quedé riendo. No. Me está riendo la mesa. Mí no encontramos ni la droguería ni la iglesia. Con unas ovejas perdidas. No hay iglesia, no hay iglesia. Ah, entonces, vaya bicho, entonces no hay. Y Eliseo dice que en el parque están haciendo el culto, creo. No encontramos al pastor, damos ovejas perdidas, ya ves. Ay, no. Bicho, no va a ir el tiempo para la pues, chicos. Ustedes, vamos, no, en serio. La librería, de la biblioteca. Sí, sí, había. The library, ajá. Entonces sería the supermarket, no, there is supermarket. There is, ajá. Supermarket. Super. Next to the library, dice, ¿va? Sí, the library. Bank. El banco no sé dónde está. Creo que está. Ahí sí, ¿verdad? A la par está de la estación de policía. Ok. Pero para variar no podemos poner que está enfrente. No, va. ¿Del movie theater? No. Está adelante. Pero tendremos que saber que... Ah, bueno. Ajá, adelante sería, no sería al frente. Sería o lo dejamos como a la par de la estación de policía. Sí. Vale, me lo sepo. Si lo quieren hacer así. Good evening. No. Porque está, es que está. Y a la par. Station. A la par sería next door. There is in movie theater next door police station. La oficina postal. Yo soy latino. Enfrente de movie theater a la par de police. In. Welcome me back. Salí por error, me salí. Ay, bueno. Pero íbamos caminando. Ah, bueno, that's good. No problem. Yo el banco no había banco. No había banco. Tampoco. Tampoco no había banco.
Let me see, let me see. Nosotros no vimos banco. Wait a second, lo voy a ver yo. Métame. ¿Mm? No, ya los, ¿cómo se llama? Los estoy sacando. Ok, es hora. Es la hora. This meeting is being recorded. What happened? Estamos picados. Yes, I can see that. It's complicated. Yeah, no, but bank. No está el bank, es cierto, tampoco no había. There is no bank there. Okay, I know that you haven't finished because... ¿Ah? Hay como tres que no... No, no, no los cuatro ve. Que no encontramos. No, el ¿sí? bank, el bank, a ver a dónde está, porque yo tampoco lo veo ahorita. Por más... Wait, put it in negative. There is no bank, no, there's no church. Vaya, solo hasta donde no lo hicieron. I'm sorry. Yo no pude terminar. No hay problema que no lo hayan terminado. Hasta donde lo hicieron, tómenle captura con el grupo que iban y que estaban trabajando, porque yo sé que algunos estaban trabajando individual porque no pudieron compartir. Por ejemplo, Wilber, ¿cómo apareces en el WhatsApp? Es que lo que pasa es que necesito así etiquetarlo para poner la foto. Ok. Vaya, entonces ahí lo que hacen es que envían la captura y escriben con quiénes estaban trabajando, así como por ejemplo lo acaba de hacer Metsi. Thank you. Porque no les va a dar puntaje, yo lo voy a chequear después, ¿ok? Así que no se preocupen. Yo les voy a mandar las respuestas después. Yo no me fijé con quién está trabajando, quién trabajó conmigo. Flor estaba trabajando con... Ay, ya te digo, aquí lo tengo yo. Ya no me acuerdo tampoco. Con Flor, con Kenia. Flor con Kenia. Ajá. Kenia, pues sí. Ay, es que... No pudimos, ¿qué dice por ahí? No vi. Terminar, no hay problema, that's okay, pero lo que quería era que me terminaran ahí. Una, Miss, dígame. Ya no pude tomar la captura, no sé si Giovanni la pudo tomar. Giovanni, do you take a screenshot? Sí, pude tomarla, ahí voy a ver si la etiqueto. Gracias. Solo escriban el nombre, no hay problema que no los etiqueten, solo escriban el nombre y ahí les voy a mandar el comentario. Ok. Okay. Quiero que todos están acá. Yeah. Okay. Now let's go in. Okay. So that we will be all for today. Okay. Eso sería todo por ahora. And we are going to continue tomorrow. Vamos a continuar el día de mañana. We are going to continue with this, so don't worry, okay? Vamos a continuar con un poco más de eso. Vamos, de hecho, le voy a tener más mapas o más croquis o más direcciones that we are going to practice on, que vamos a practicar ahí. So don't worry, we have a lot of practice missing, okay? Thank you everybody for coming today. Gracias a todos por venir el día de ahora. I hope you have learned something new and I hope to see you tomorrow, okay? Yo espero verlos el día de mañana. Take care and have a good night. Bye-bye, everybody. Take care. Good night. Bye. See you. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Good night. Bye, good bye, miss. Good take night. Care. Take care. Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye. Wilber Baires, ¿tienes alguna duda? Ahorita lo vamos a aclarar. Quiero ver. Algo como que digas, no, eso mismo, yo no entiendo, ¿qué es eso? Dígame, explíqueme. Solo lo de, la pregunta que le hice de hoy. Porque, ¿cuál? Alaro, yo puse que significa mucho. Muchos. ¿Sí? Ajá, a lot of, muchos. Por ejemplo, ajá. I have, un ejemplo, I have a lot of money, tengo muchísimo dinero, o sea, más como que extra, pues. Ajá. Que en cambio... Sí. Ajá. Yo no sé por qué le puse para negativo, le puse no sé por qué. Ya me el alorof. Ajá, no, ¿verdad? No, no, el alorof siempre es para oraciones positivas. Nunca va a ir para negativo. No? Y el no es para negativo, porque ay, no hay este lugar, no hay algo. Ahí es donde se utiliza el no. No. Y el much y el many, mister, era un poco diferente porque
por eso no quise adentrarme a ese tema, y también el ENI, porque ahí tendríamos que haber aprendido las cosas contables y las no contables. Y ahorita, si te fijas, solo estamos hablando de lugares, no de comida. Ajá. Ajá, y las cosas incontables serían prácticamente las comidas, los objetos líquidos, sí, por ejemplo, como el water, Coca-Cola, and things like that. Eso sería la diferencia. Y por eso no me metí a ese tema. Solo tenemos a lot of, ¿qué significa? Claro, muchos. Ajá, muchos, ¿verdad? No. ¿Y some? Algunos. ¿Y no? No, nada de nada. Ahora quiero que me digas una oración de algo que tú tienes a lot of. Quiero que me digas una oración de algo que tú tengas a lot. Que yo tenga... I have a lot of amigos, ¿cómo se dice? Friends. Friends. Ajá, very good. Ahora de algo. Friends. Friends. Espérame, lo voy a escribir. Dame un segundo porque yo siento que es muy... Bueno, yo aprendo así, escribiendo, así que te voy a escribir. Ok. Friends. Very good. Miren. I have a lot of friends. Vale, ahora quiero que me digas algunos, que, por ejemplo, algunos libros. Dígame que tienes algunos libros. ¿Cómo sería? I have some libros, notebooks. Books. Ah, book es libro. Más book es cuaderno. Yo no tengo. Yo no tengo. O no hay en mi casa, o no hay este. Ay, televisión, vaya, por ejemplo. Sí. Solo por un ejemplo, ajá. Ay, aquí también no me acordaba que de último lleva la S porque es plural. Ajá, porque aquí estamos hablando solo de plurales, cosas plurales, sí. Cosas que podemos contar con nuestras manitos, ¿verdad? Entonces. Entonces sería para decir yo no tengo televisiones. Yo no tengo televisión. O no hay televisiones, quiero decir. No hay televisiones. There are. Nada de nada. There are no. TVs. Yes. TVs. Okay, very good. TVs. Vamos a ver. Por ejemplo, no hay nada de nada una, ¿cómo se llama? Una naranja. ¿Cómo sería? Una naranja. There are. Una naranja. No hay una naranja. There is. Ajá. There is a... No. There is no orange. Ajá. There is no orange. If that's it. Y eso sería todo. Ok. Y yes. Sí, pero el... Ay, ¿por qué se me fue para...? Sí, el aloro fue decir muchos, muchos, muchos. O sea, que no puedes... O sea, es tanto que tienes más de 30, digamos, amigos. ¿Alguna otra duda, mister, que tenga? Any other questions? Solo there, ¿qué significa? ¿El cuál? Solo there. There, hay. O sea, de existir. Ay. Algo que exista, ajá. Hay. Ajá, algo es exist something. Ok. De como que yo tengo. I have a cup. Ok. There is a cup. Ay, no me mire. There is a cup. Okay. There is a pencil case. There is. Yo tengo. O hay. O sea, existe algo. That would be. Okay. El there is y el there are. Los dos significan nada más que si es en plural, hay varias, ¿verdad? Sería. Y si es solo uno, there is. Hay uno. Eso sería básicamente, mister.
Siempre me dice que tenga alguna duda, igualmente, puede, recuerde preguntarme, escribirme ahí en el grupo de WhatsApp o me puede escribir en privado y con gusto le apoyo. También, si quieres, por ejemplo, cuando tengas una duda, escríbela. Si no me la puedes preguntar ahí en la clase, me la escribes en tu cuaderno y después me escribes, ¿verdad? En WhatsApp y yo con gusto te ayudo. ¿Ok? Ajá. Vaya. Porque por el momento creo que vamos bien, solo vamos a intentar hablar un poco más. Yo sé que tratas de participar mucho, pero igual practicar más en, ¿cómo se llama? En cuestiones de cuando hablemos English. Less Spanish, menos español, más English, ¿ok? Vamos a intentar que sea palabritas, ¿ok? Palabritas, vamos a ir diciéndolas, ¿ok? No es que todo nos va a salir en inglés, no te preocupes porque vamos poco a poco, ¿ok? No sé si tienes alguna pregunta ahorita. Another questions right now, something. No hay pregunta. Ok, entonces nos vamos a quedar por aquí. Ok, Wilber Vides, vamos a continuar mañana. Ok, let's continue tomorrow. Thank you for coming, gracias por venir y nos vemos mañana, ok? Bye-bye, okay. Take care, good night, mister. Bye.